Hola amigos, ¿qué tal? Bien, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso a este programa que me lo han pasado hace unas semanas, que se llama Zoom NDI Bridge. Bien, por lo que pueden deducir, este programa lo que hace es saca señales NDI de la sala de Zoom. Ya saben que por ahora Zoom no tiene un soporte nativo NDI, lo que no nos permite tener las señales individuales para meterlas al al switcher que tengamos en ese momento, ya sea un Tricaster, un Bemix, un Wirecast. Eh, por ahora, su contrincante, que digamos es eh, Microsoft Teams, ya tiene ese soporte de hace bastante tiempo, pero por la sencilla razón que Microsoft es partner hace mucho tiempo de Newtek, el creador de NDI. Es por eso que Skype y Microsoft Teams ya hace mucho que tienen el soporte de, de NDI. ¿Cuándo lo tendrá Zoom? No lo sabemos. Pero por ahora, esta eh, pequeña herramienta... Nos va a ayudar bastante para ese tipo de flujos. Porque el hoy por hoy, para realizar eh, lo que son flujos de trabajo con Zoom, eh, lo que opta la mayoría es tener laptops y capturar el escritorio. Es por eso que hemos visto, por ejemplo, cuando hacen eh, eventos donde hay demasiada gente en pantalla, es captu o el tipo de, de, de modo de galería. Para ponerlas en las pantallas que hemos visto en los video world Grandes. Es llevar muchas laptops. Por eso vemos eventos donde hay 100, eh, 200 laptops conectadas. ¿no? Y si queremos sacar un video de buena calidad, es poner la pantalla full screen en cada laptop. Y, y la verdad que es poco rentable para, para un evento. Bien, pero este programa parece que nos puede traer la, la, la solución. Eh, lo que hace básicamente esto es. Eh, en, Arranca este pro pequeño programita, ¿no? De, de Videocon. Ah, el desarrollador es Andrés Savic. ¿No? Eh, lo que ha hecho él es este programa eh, mete como es una especie de usuario virtual a, a la sala de Team, a la sala de Zoom, un, 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 un usuario y este extrae la señal y a través de su, de su programa genera la señal NDI. Bastante simple. Por ahora tiene algunas limitaciones. Uno es en el tema de la, de la calidad de imagen. Solamente eh, está mandando video en 360p. Ahora, ¿por qué? Eh, esto, según lo que me comenta André, no es una limitante de, de su desarrollo, sino una limitante del kit de desarrollo que tiene Zoom. Es más, si entramos al foro de Zoom, de desarrolladores, Podemos ver que ya hay bastantes pedidos para que puedan sacar la, la limitación de 360p e incrementarla a 720. Pero eh, Zoom por ahora no eh, indica que sí lo va a hacer, pero por el momento no tiene una fecha. Entonces solo nos queda esperar. Yo asumo que cuando liberen esa restricción eh, en tema de este aplicativo de, de videocon. Eh, con un upgrade va a poder saltar al tema de la resolución. Y la otra limitante, que la verdad no, no me causa mucho problema, no me quita el sueño, por así decirlo, es que no envía todavía o no tiene opciones de ruteo de audio. Es decir, la señal NDI solamente sale con video. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Podemos, co podemos correr un screen capture de, de NDI Tools y solamente capturar el tema de audio y también mandarlo por NDI. Y con eso solucionamos el problema. No hay mucho inconveniente. Eh, y básicamente eso. Ahora, eh, como codifica cada señal individualmente, o sea, codifica la señal que saca y luego la manda por NDI, el procesamiento que hace en tema de, de, de codificación con el hardware es bastante pesado. Es por eso que los requerimientos... Ya se, eh, hago un paréntesis, esto corre tanto en Windows como en Mac, ¿no? Entonces, los requerimientos de la máquina tienen que ser una PC de una desktop eh, con un procesador multicore bastante bastante veloz y una tarjeta de video también bastante potente. Es más, acá él coloca unos tests con los que él ha realizado, por ejemplo, acá dice, ¿no? con cinco señales simultáneas a 30 fps, ha usado una Ryzen 5 con una tarjeta Radeon RX 580 y no ha tenido problemas, ¿no? Y acá miren, por ejemplo, corre 15 señales en una AMD, una Ryzen 9, con una tarjeta de video, una GTX 1660 Super, que ahorita mismo están bastante escasas, pero no es una PC de, digamos, de escritorio liviana, sino una PC eh, ya, por así decirlo, gamer, ¿no? Características gamer. Entonces... La PC que tengan en consideración que la PC donde van a generar estos strings NDI tiene que ser bastante potente. Ok, entonces ahora vamos a probarlo para explicarlo de una mejor manera. ¿no? Eh, cuando ustedes compran el software, que por ahora lo, he visto que lo ha bajado el precio a unos 100 dólares. Eh, y tiene una opción de que si ustedes compran. Lo pueden probar. Y tienen como 14 días para. Si no les gusta o no les parece, para hacer un. Eh, devolverse el dinero, ¿no? Entonces, voy a correr el programa, yo lo tengo que ya acá instalado, este de acá es, eh, vamos a ver, video. video. acá está, ¿no? Cuando compran, le dan una serie, lo, lo colocan en el programa y listo. Entonces, este es el programita, ¿no? Bastante simple en, en tema de opciones, miren, vamos a Setting. Acá se coloca el ID de la reunión que ustedes van a, van a ingresar y acá el password que tenga la, la reunión. Y el único setting que tiene acá, que la verdad creo que va a solucionar bastantes problemas, es este de acá que dice output fallback, que tiene algunas opciones. Eh, eh, alpha channel, no transparencia, eh, para frisear el último cuadro, para mandar negro, para mandar blanco. Ahora, ¿qué quiere. qué hace esta opción? Lo que hace es que cuando. El mayor problema que, que tenemos las personas que hacemos realización con, con Zoom, o mejor dicho, con cualquier tipo de, de software de videoconferencia, es que cuando las tenemos en una composición de multiview, ya sea en un TriCaster o en un bmx cuando el usuario se desconecta por problemas de internet que los tiene en todo el mundo, o apaga su cámara, el usuario se va. Y si estamos haciendo una captura de pantalla, eh, se va a mover la composición que tengamos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, seis eh, usuarios y estamos capturando del, de la galería, se mueve, se van a mover todos. Entonces, el que estaba acá puede que se mueva al lado o abajo y los nombres, es, es un tema muy complicado. Entonces, esta opción es bastante buena porque si el usuario apaga su cámara o se va en lugar de irse la señal y que el, el Bemix o el TriCaster detecte que se ha ido y te mueva la, la composición, lo que hace es que te puede mandar eh, una de estas señales, que puede ser transparencia, el último cuadro eh, negro o, o blanco, pero la señal se va a mantener hasta que se reconecte tu, tu usuario. Entonces, eh, es bastante buena esta opción. Yo voy a usar esta de acá que dice alfa, que me pareció muy buena... En tema de backup ahora vamos a ver cómo se usa entonces yo marco esta hago guardar y acá van a ver que yo tengo una sala ya de, de zoom creada no estoy con mis dos celulares acá tengo uno y bueno el ipad que está acá no están mis dos usuarios ahora miren voy a correr el programa y pongo new bridge que es el puente creo y ya me detecta, ¿ves? Acá señal 1 y señal 2 porque son las que yo tengo. Entonces empiezo el primero. Vamos a empezar. Y acá me abre una pequeña ventana. Vamos a ver. Y me está bien ZoomBridge 1 de la señal 1 y me pide. Ah, que no le, había, no le había colocado el password de la sala seguro. Entonces voy a colocarlo acá, ya lo tengo. Pues, copiado. Y me uno. Eh, mi antivirus que pide permiso, le doy permitir ahora. Y miren, acá abajito, no sé si pueden ver, me está saliendo, eh, me dice una advertencia de mi sala de Zoom, que un usuario llamado ZoomBridge1 está accediendo a la sala y lo admito. ¿Por qué me sale esto? Voy a poner esto al lado. Lo que pasa es que, como les había comentado, este software lo que hace es crear un usuario virtual. Miren acá, en mi sala apareció ZoomBridge1. Entonces entra este usuario virtual. Para capturar, me imagino, el tema de video y sacarlo por NDI. ¿no? Entonces siempre le tienen que dar a admitir. Por cada señal que ustedes van a generar en el tema de NDI, va a meter un usuario. Entonces acá está el programa. Miren, Zoom Bridge 1. Y acá arriba me salen los usuarios que yo tenga conectados en ese momento en la sala de zoom. Entonces lo que yo hago es agrego a una de mis dos cámaras, le hago un pin. ¿Ven? Y ya está. Lo que me encanta de este sistema es que. No amarro, digamos, la señal NDI al usuario, sino al que yo, a la elección que yo haga en ese momento. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una persona, digamos, que no me quiero llenar de señales NDI, ¿no? Para mí, digamos que son suficientes con dos. Entonces, yo puedo tener acá 20 usuarios y alguien que esté haciendo los pines y generándome la señal NDI en ese momento. Entonces, ya la tengo acá, mi señal NDI. Entonces, para que puedan verlo, voy a abrir. NDI monitor para que vean que es verdad. Y acá Alonso dicen, ¿ves? Zoom Bridge 1 como señal NDI y ya está, generando mi señal NDI, ¿ven? Pueden ver la resolución que es 360p a 30 cuadros, como les había comentado, por ahora es la única. Y está genial. Entonces, ahora vamos a, a perdón, a iniciar mi segundo stream, inicio. Me abre otra ventana, ven. Yo imagino que por eso el tema de procesamiento es bastante... Admito el usuario. Ok. Entonces acá coloco mi segunda cámara, el pin. Y ya está, Ahí está mi, mi segunda cámara aquí. Y pueden ver como les había comentado en el tema de usuarios. Ven, acá comienza a agregar otros dos usuarios más: Zoombridge 1, Zoombridge 2. No los tengo que admitir. Entonces, ya tengo mi segunda ventana. Este es el software acá. Entonces, ya vimos el setting. Ya vimos que están corriendo los streams. ¿Y qué es esta pestañita de acá? Este ojo. Básicamente son las ventanas de. De donde se está configurando el tema de, del string NDI. Si tengo muchas ventanas para no perderlas, pongo el ojo y me la trae como que a la vista, ¿ven? El segundo y la trae, ¿no? Para eso es. Entonces está genial porque acá puedo seleccionar las la cámara que quiera en ese momento generar. Entonces digamos que por la señal NDI1 puedo mandar cualquiera de mis participantes, igual por la señal NDI2. Entonces vamos a Zoom. A Zoom, a NDI Monitor, perdón. Voy a generar. Otro NDI monitor para que vean que si sí está generando, aquí está el otro. Le digo zoom bridge 2 y ahí están mis señales NDI y listo. Vamos a ver cómo luce esto en un vmix que es el que estaba usando para grabar. Entonces vamos a hacer una composición. Ya voy a traer. Acá eh, una imagen. Esta de acá que había hecho una conferencia el otro día. Ah, esta que es mi foto. Y por acá tengo otro, <coughs> otra imagen. Esta de acá. Ok. Y voy a traer mis señales NDI. NDI, y acá pueden ver Zoom Bridge 1 y Zoom Bridge 2. Y recuerden que yo había puesto el tema de alfa, no por eso que se muestra ahí. Entonces traigo la primera, y ahora traigo mi NDI 2. Acá está. Y pueden ver que ya, ah, perdón, cargué el mismo, cargué el mismo. NDI 2, acá estaba el 2. Voy a poner en previo. Ahí están mis señales NDI. Ya por, por fin podemos decir que tenemos una señal NDI de zoom. Acá está el 2. Muy bien. Genial. Y como les digo, para el tema de audio no se hagan problemas. Si quieren tener el flujo NDI, eh, digamos, nativamente, pueden usar Screen Capture. Este de acá. Y solamente mandan el audio del sistema que tengan en ese momento y lo capturan y mezclan ese audio, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, los que le quería mostrar es esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros, como les había dicho, generalmente la mayoría tiene, cuando hace sus eventos, este tipo de pantallas, ¿no? Yo, yo voy a poner una sola. Eh, o voy a poner dos. Déjenme ver si por acá tengo. Sí. Voy a poner dos para explicarlo mejor. Entonces, voy a crear una entrada multiview. Ya, esto ustedes lo deben saber mejor que yo. Acá voy a poner mi señal NDI1, mi señal NDI2. Y por acá voy a colocar mi. Ahí está mi png. Entonces, acá voy a moverlo. 2. No, Vaya, Digamos que le tengo ahí y voy a mover el overlay 1. Listo. Entonces, generalmente esa es la composición que tiene la mayoría, ¿no? Eh, la mayoría opta por hacerlo por un VMap y yo lo voy a hacer con máscaras, ¿no? Entonces, a veces qué pasa? Voy a apagar una de mis cámaras. Voy a apagar esta. Digamos que su usuario se desconectó o apagó la cámara y les deja ese hueco negro ahí. En el caso del VMap, pueda que todo se, se mueva como les había dicho o simplemente les deja estos huecos. Entonces, con la opción de que active la transparencia, yo voy a modificar aquí este multiview que había hecho. Eh, vamos a ver acá. Voy a colocar la cámara 1. Voy a hacerlo con una cámara y acá voy a colocar eh, la foto que tenía. Entonces, vamos a hacer la posición. Sí, ya vieron lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, recuerden que esto está seteado para que cuando no sense señal, me mande transparencia. Acuérdense que tiene la señal para mandar transparencia, para mandar el último frame, no el congelado, para mandar un video, no, um, imagen negra o imagen blanca. Yo le he puesto alfa, ¿por qué? En mi multiview, acá en el orden de multiview, primero está la capa, la máscara, y luego está la señal NDI del bridge y por debajo de eso está una foto mía entonces como el, cuando el bridge se, se cae me manda alfa según lo que programé aquí al mandarme alfa puedo ver la capa que está atrás que es mi foto entonces cuando yo mi usuario se desconecta queda mi foto y no queda tan mal hasta que se conecte entonces es una muy buena opción en caso de caídas, ¿no? La verdad que me gusta bastante. Y esto funciona en cualquier plataforma. Déjenme que aprovecho mi cámara que está en Zoom. Y acá tengo mi tricaster. Pueden verlo. Vamos a ver aquí. Déjenme que lo ponga en full pantalla. Ah, voy a colocar esta señal. Acá, perdón. Este es mi tricaster. Para que vean que funciona en cualquier plataforma, entonces lo que yo hago es aquí en mi entrada 4, ve, acá están mis señales NDI, mi señal 1, cierro y en la 5 le voy a mandar la otra señal que es el bridge 2, y está Voy a colocar acá las cámaras, la 4 y la 5. ¿Ven? Ahí está. NDI en el Tricaster y NDI en lo que es Benix. Entonces, bastante, bastante bueno. Se voy a quedar acá. Entonces, cualquier cosa pueden entrar a esta página. Es. Gumroad.com Lo voy a colocar en la, en la descripción. Y a lo que me dijo André, probablemente este fin de semana él esté liberando una versión gratuita que le permite sacar dos señales, así tal cual lo he hecho yo, lo he hecho yo de manera sin pago. Es gratis. Entonces se pueden esperar el fin de semana y revisar la página. Igual yo lo voy a colgar en, en, en el fanpage que tengo para avisarles que me parece buenísimo entonces si quieren más señales no este, así como él las provoca en su, en su máquina 15 señales 5 señales ya optarían por la de pago pero al menos esa versión free les deja probar para ver qué, qué tan bueno y si se les ajusta en su flujo ahora yo sé que algunos dirán no pero 360p que no es la resolución ahora siendo sinceros la mayoría acaba eh, metiendo la señal de vuelta al zoom que de por sí ya tiene mucha compresión y no se va a notar. Peor si tienen en cuadros pequeños, que es lo que la mayoría tienen los multiviews. Entonces, 360p, la verdad, en un cuadro pequeño, metiéndola de vuelta a Zoom, eh, no creo que se note demasiada la diferencia. Entonces, pruébenlo y cualquier cosa me pueden ir comentando.